pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los bebés saben nadar. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Libro del profeta Ageo, capítulo 2, verso 19. Seguramente que todos conocemos el refrán que dice: la vista es la que trabaja, en una clara alusión a la manera en que entendemos la vida y atendemos las situaciones que en ella se nos plantean, surge este dicho, que con un significado y mensaje absolutamente pragmático y materialista, nos declara que en función de lo que vemos, así procedemos. Pobre visión es esta para unos seres como nosotros, los hombres, seres creados no solamente con una capacidad intelectual, sino con una cierta percepción espiritual del mundo en el que vivimos. Toma un bebé y mételo en una piscina. ¿Qué sucede? El bebé nadará. Sin embargo, si tomamos a un hombre adulto que no sepa nadar y lo metemos en una piscina, ¿qué sucede? El hombre se ahogará. ¡Qué gran diferencia, ¿verdad? Una diferencia de vida o muerte. Y mandó Jehová al Dios diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Libro del Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Esa es la principal consecuencia que trae a nuestras vidas el raciocinio, la ciencia del bien y del mal. Mata un montón de cosas que vienen innatas en nosotros. El raciocinio es el causante de nuestros miedos, y nuestros miedos los causantes de nuestras limitaciones. Y al final, cuando escuchamos el Evangelio, nuestra razón nos dice: esto no tiene lógica. Y mis miedos me dicen: quieto, ¿a dónde vas? No sabes lo que hay allá. Y mis limitaciones acaban por convertirme en un hombre torpe, materialista, sin fe y condenado. La Biblia nos avisa de que aún ni el olivo ni el granado han florecido, pero que Dios ya ha bendecido. Qué importante es la fe para poder conocer y aceptar ciertas cosas que nuestra mente es absolutamente incapaz de entender. Subimos nuestro intelecto a los altares que tendrían que estar ocupados solamente por Dios. Pero el hombre que vive sin Dios es un ciego espiritual y por lo tanto ignora todas las cosas que tienen que ver con la realidad de su alma y de su espíritu. Jesús, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 15, les decía a sus discípulos y a los que con él estaban: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Cuando Jesús les decía estas cosas a los que escuchaban su mensaje, les advertía del gran riesgo que corremos dejando que sean nuestros sentidos los que filtren sus palabras. Nuestros sentidos están completamente contaminados por el raciocinio, principal barrera de la fe, de orgullo, acérrimo enemigo del arrepentimiento, y de miedo, absoluto enemigo de la libertad, por lo que en muchos casos pedirnos que seamos como niños es pedirnos demasiado. ¿Cuántas cosas nos ha otorgado Dios y en nuestra falta de visión y falta de fe somos incapaces de alcanzar y disfrutar? Que Él nos dé una visión espiritual y nos nuble la razón
esa mente carnal que niega los milagros, y nos conduce a esa nueva realidad que es el milagro de un nuevo nacimiento. Y si eso ya sucedió en tu vida, que siga llevándote y llevándonos a un mayor conocimiento de todos y cada una de las maravillas que su palabra y sus promesas encierra. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 27. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.